¿Eh? Aplaudió que le dijeron a Cristian Nodal naco, naco. Como si no hubiera pasado nada, imagínate. Belinda Cho, la mamá de Belinda, nunca le gustó Cristian Nodal, señores, para su novio. La mamá es una descarada, poco fina, señora, la peor suegra del mundo. Porque, a ver... Escribió, la vida es para los vivos, ¿entendido? Es decir, Belinda está para mí. El día en que la mamá de Belinda insultó a Cristian Nodal y él se las volvió a cantar claro, son unas vividoras. Tras la fallida historia de amor entre Belinda y Cristian Nodal, hay una eterna contienda entre ambas familias. Mucho se dijo sobre los motivos del truene de los artistas, pero hubo un dimes y diretes del que no te has enterado. Pero antes de revelarlo todo, hagamos un recuento. Debería darle vergüenza ser madre de Belinda. 20 años recogiendo los frutos de su hija, hasta dejarla sin nada, ¿no le da pena? Cristian Nodal se cansó de las indirectas de su ex-suegra. Furioso por no dejarlo en paz, decidió responderle en redes sociales. Pero no se conformaría con eso, pues estaba harto de callar. Esto se originó luego de que la madre de Belinda, Belinda Chul, reaccionara favorablemente a un comentario en redes sociales, en donde un usuario afirmó que se alegraba que Belinda ya no saliera con Nodal, calificándolo incluso como naco. Y pues, el mismísimo Cristian Nodal le haría pagar caro la burla. La mamá de la cantante se había pasado de la raya. No quiso respetarlo. Y decidido a ponerle un alto, no dudó en darle una cucharada de su propio chocolate, con lo que más iba a doler, y sin importarle las críticas. Decidió desquitarse con su hija, porque sabía que no iba a gustarle nada. La amaba más que a nadie, pero se metió con la persona equivocada. Y sin pensarlo ni un segundo, exhibió una conversación privada para demostrar quién realmente era. Molesto con la madre de su expareja, hizo pública la plática que sostuvo con ella cuando estaban juntos, donde discutían por negarse a dar el dinero. Pero no solo eso. Dejó claro que no estaba dispuesto a soportar ni una grosería más. Después de todo, él les había dado lo mejor. Dijo: lo único que quise fue ser la mejor pareja. Yo no me meto con ustedes, pero cuando me cansé de darles todo, entonces vieron todo lo malo en mí. Si bien no a todos les gustó que exhibiera la charla con su ex, otros lo apoyaron. Creían que la madre de Belinda era la peor por hablar mal de él. Aunque parece que no se quedará sin hacer nada. Ante toda esta polémica, personas importantes en la familia de Nodal dieron sus declaraciones de lo acontecido, y no es más que la mera madre y su abuela materna. Esto fue lo que la abuela de Nodal le respondió. Y para todas y todos los que piensan que es un naco, porque no es de ojo azul y tez blanca, señoras, están equivocadas. Hay lobos con piel de cordero, y esas son finas vividoras. La mamá de Nodal, doña Cristi, también se pronunció sobre la polémica que atravesó su hijo y la familia de Belinda. Y salió a defenderlo con uñas y dientes. La madre del cantante tiró una clara indirecta en contra de la mamá de Belinda, asegurando que no todo lo que brilla es oro. Doña Cristi hizo este comentario: no es necesario mostrar la belleza a los ciegos, ni decir las verdades a los sordos. Basta con no mentir al que te escucha, ni decepcionar al que no confió en ti. Los fanáticos de ambos cantantes esperan que no discutan más, porque suficientes problemas tienen separados como para tener uno más. Pues ellos tienen derecho a vivir tranquilos. Lo que sí es un hecho lamentable es que parece que la historia se vuelve a repetir con Cazú y su familia. Y es que, al parecer, el dinero no siempre atrae a las personas correctas. Abogados de Cazú paralizan México por acusación de robo que destroza a Cristian Nodal. Claro, claro, sí. Eso está pasando. De supuestamente haber sido cómplices de un robo millonario que sufrió Nodal. Justamente aseguran que ya algunas personas se han acercado a Julieta o Cazú a violentar. Ahora sí, señores, el chisme se puso bueno. Perdón, quise decir la noticia. ¿Abogados de Cazú paralizan México por acusación de robo destroza a Cristian Nodal? ¿La hermana de Cazú es una ladrona? ¿Qué sustrajeron ilegalmente en la casa de Cristian Nodal? ¿Qué pruebas tienen de su culpabilidad? Los abogados de Cazú deciden romper su silencio y paralizan México,
después de que una acusación de robo que destroza a Christian Nodal sale a la luz. Se desvelan los detalles de una supuesta acción por parte de algunos miembros de la familia de Cazzu. Y es que, lo que acaban de lanzar los abogados de la famosa cantante argentina, es tremendo, señores. Después de que se confirmara la separación entre Christian Nodal y Cazzu, se ha especulado sobre las razones que provocaron esta separación, y la que más ha consternado, ha sido la de un en la casa de Nodal, donde se sospecha de la participación de Cazzu. Y aunque no se detallaron todas las pérdidas, se sugiere que la suma podría ser millonaria, considerando los gustos lujosos de Nodal. Los rumores sobre la posible participación de Cazzu en el surgieron después de una conversación entre un periodista argentino y Gustavo Adolfo Infante, donde se insinuó que los responsables podrían tener algún vínculo con la cantante. Sin embargo, no hay evidencia sólida que respalde estas afirmaciones. Y tanto Nodal como Cazzu han evitado hacer comentarios públicos sobre estos rumores. Aquí lo más candente es que el mismo Christian Nodal mencionó que el ocurrió mientras él y Cazzu se encontraban en Francia. Y quienes estaban en casa eran su cuñada y la esposa de ella. Todo esto ha traído un panorama difícil y fuerte, pues algunas personas han planteado que la cuñada de Nodal, o sea, la hermana de Cazzu, pudo haber tenido algo que ver con el por el simple hecho de haberse encontrado en el lugar y en el momento de los acontecimientos. Cabe destacar que Christian Nodal no ha acusado a nadie. Más bien, ha pedido que se investigue si es cierto, como es de lógica, en estos tipos de sucesos. Pero de ahí a afirmar que Christian ha lanzado algún tipo de señalamientos en contra de la familia de Cazzu, pues no. Por su parte, los abogados de la famosa cantante argentina han dejado saber que Cazzu está enojadísima ante todas las suposiciones que algunos miembros de la prensa a nivel mundial han lanzado en contra de su hermana. Son situaciones fuertes y complejas, ante las cuales la famosa cantante exige respeto y que se eviten lanzar juicios de valor que puedan perjudicarla tanto a ella como a su familia, especialmente a su hermana y, por supuesto, su carrera profesional. Pero claro, si esto resulta ser falso, los abogados de Cazzu podrían no solo limpiar su nombre, sino también fortalecer su carrera al demostrar su inocencia y firmeza ante acusaciones infundadas. Este podría ser un punto de inflexión, mostrando la capacidad de Cazzu para enfrentar adversidades y salir más fuerte de ellas. Además, si la investigación demuestra la inocencia de la familia de Cazzu, se aliviará la tensión entre ambas partes. Esto no solo podría mantener, sino también aumentar el apoyo de sus fans y el respeto de la industria, demostrando que pueden manejar la adversidad sin comprometer su integridad artística. Y si ambos mantienen esta postura de respeto mutuo y enfoque en su hija, podríamos estar viendo un ejemplo poderoso.